Ansía más, ve por más, no te conformes con lo que tienes. Tienes un trabajo, ve y busca otro. Tienes un ministerio, ve y conquístalo. Jálalo, hazlo más grande. Más grande y más grande y más grande. Deja que Dios utilice todo, todo lo que hay dentro de ti. Deja de quejarte. Deja de lamentarte. Pablo tenía un defecto físico. De hecho, él dice que él tenía un aguijón en la carne que todos los días le recordaba que era hombre. Unos dicen que tenía problemas de la vista, que la estaba perdiendo. Otros dicen que su defecto era una joroba. Nadie sabe realmente cuál era su defecto, pero nada de eso lo detuvo a Pablo. Nada de eso. Al contrario, lo primero que quiere ver Dios en ti es que no te conformas con lo que tienes ni con lo que eres. Hoy en la mañana vimos un ejemplo muy claro. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres, perdón, vimos aquí hoy en la mañana que no se conformaron con lo que eran? Y que van por más. Y que van por más. Hubo personas, se me acercó una hermana y dijo hoy en la tarde: ¿sabe qué? Lo que yo vi aquí me inspiró. Y quiero decirle que yo ya estoy inscrita en la primaria. Y me enseñó su cuaderno. Me enseñó su cuaderno y empecé a ver sus primeras letras. Y dijo: órale, ahí estaba en la primaria, escribe así. Yo ya terminé dos carreras y escribo igual. Esa mujer se inspiró por lo que vio. Y no ese día, no hoy en la mañana, sino desde hace tiempo, ha visto a otras mujeres que están saliendo adelante y no se están conformando. Y son las personas a las que Dios les encanta ver. Son a las personas en las que Dios pone su atención porque Dios quiere sentirse sorprendido con ese tipo de personas. Y Dios estaba viendo a Pablo. Síguele, papá. Síguele. Y este se sentía con toda la libertad para andar buscando cristianos, para darles sus zapes, sus cachetadas y sus patadas, para torturarlos, para secuestrarlos. Él tenía una banda de secuestradores. Él tenía una banda de torturadores. Y todavía no llegaba Felipe Calderón a la presidencia. Y él ya estaba, este hombre ya tenía, y no era de la familia, ni era de los Zetas. Era de los de Tarso, porque de ahí era Pablo. Y Dios lo estaba viendo. Nada más lo estaba checando. Y esperó el momento preciso para tirarlo del caballo. ¿Por qué lo tiró del caballo? ¿Se ha preguntado usted? ¿Por qué no se le apareció en otro lugar? ¿Por qué no se le apareció en la sinagoga? ¿Por qué Jesús no se le apareció en la sinagoga? Es a mí al que persigues. Mientras estaban cantando los de la alabanza y las panderistas en la sinagoga se movían. ¿Por qué lo tiró del caballo? ¿Por qué no se le reveló en un baño romano? Echándole agua caliente ahí las muchachas, y de repente se le apareció en medio del vapor una silueta de Jesús. Es a mí a quien persigues, Pablo. ¿Por qué lo tiró del caballo? ¿Se ha preguntado? Lo vemos el próximo domingo. Dios le bendiga. Despierten a Aarón. ¿Dónde está mi Aarón? Dios le bendiga. No se conforme con lo que es. No se conforme con lo que tiene. Vaya por más. Vaya por más. Dios le bendiga. Le voy a pedir, hermano, hermana, que prepare su ofrenda y su diezmo. Si quieres un sobre de diezmo, levanta tu mano. O si quieres un sobre para ofrendar a misiones, levanta también tu mano. Y no la bajes hasta que nuestros hermanos y hermanas del Ministerio de Servicios te lo hagan llegar.